el señor alcalde de Puerto Cortés, don Alan Ramos, y el doctor Adolfo Canales, miembro de la Central Médica. Alcalde, buenas noches, gracias por acompañarnos. Usted ha hecho un llamado, una reflexión tremenda hoy. Yo quisiera que usted la compartiera esta noche con nuestros amables televidentes. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar. Es un honor poderlo saludar desde Puerto Cortés. Nosotros tenemos el Comité de Emergencia Municipal, donde nos estamos reuniendo permanentemente con todo este tema del COVID, de la pandemia. Y el día de hoy en la reunión, pues uno de los representantes del Ministerio de Salud nos decía de que ya no se disponen de esos ventiladores en los hospitales de Leonardo Martínez ni del Catarino Rivas. Por lo tanto, los pacientes de gravedad ya no van a poder ser trasladados de los diferentes municipios que tenemos en el Valle de Sula. Solo en San Pedro Sula hay este tipo de ventiladores en el sistema público. En el sistema privado existirán, pero ¿quiénes pueden ir al sistema privado? No todo el mundo tiene acceso. Y en base a eso, pues nosotros hacíamos la reflexión con la población de Puerto Cortés, haciéndoles ver de que solo quedándonos en casa es que vamos a contribuir a que esta pandemia no se propague. Y en base a eso, pues, seguimos trabajando permanentemente. Puerto Cortés al día de hoy tiene 13 casos positivos. Tenemos 28 personas a las cuales les hemos hecho cercos epidemiológicos. Tenemos 133 casos sospechosos. Estamos llevando una estadística permanente para poder actuar como corresponde. Si alguien se complica, señor alcalde. Si alguien se complica, ¿qué va a suceder? Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a suceder si no existen ya ventiladores disponibles para las personas, para nosotros, para la población del Valle de Sula? Yo creo que estas próximas dos semanas van a ser unas semanas muy críticas. Le pedimos muy respetuosamente al gobierno de la República, por favor, poder apoyar con esos hospitales de emergencia para poder atender a la población como tal. Y lo que decía su entrevistada anteriormente, las pruebas que tienen que tener más velocidad. El día de ayer, voy a poner un caso real de Puerto Cortés. El día de ayer salió un caso positivo en Puerto Cortés. Ese caso positivo, la prueba se había ido hacía 10 días antes. Y el paciente, pues, tuvo una gravedad y fue a través de una prueba rápida que se le aplicó en un hospital privado, donde se detectó que estaba positivo y se tuvo que estar llamando a este laboratorio nacional de virología para que pudiera agilizar esa prueba. Y en base a eso, pues se detectó el día de ayer, pero 10 días después. Entonces esto nos dice de que ese retraso nos está perjudicando porque algunas personas a las cuales se les hace pruebas o algunos que no se les han hecho pruebas, andan circulando y andan generando más contaminación. Cuando usted le hizo ese planteamiento a la autoridad de salud con la que usted conversó, ¿qué le dijo? ¿Qué le respondió? Bueno, dijo que en reunión que han tenido ellos a nivel, en un chat interno de todos los responsables de las diferentes áreas de salud, ya se habían manifestado los directores de los hospitales mencionados de que ya no contaban con estos ventiladores disponibles. Y lógicamente esto nos alarma porque somos parte cercana como ciudad y como alcaldes responsables y profesionales tenemos que velar por la salud de nuestra población, pero esto lo tenemos que enfrentar entre todos. Hace aproximadamente unos 18 días tuvimos una videoconferencia los alcaldes del departamento con el señor presidente y exigíamos nosotros desde ese momento un laboratorio en el Valle de Sula, un laboratorio en San Pedro Sula para obtener estas pruebas más rápidamente. Sin embargo, la última información que tenemos es que ese laboratorio, pues después de analizarse varias opciones, será instalado en un laboratorio que manejaba SENASA, pero que como las pruebas rápidas que vinieron no tienen los reactivos, hay que esperar aproximadamente 3-4 semanas para que un laboratorio esté en el Valle de Sula. Significa que vamos a seguir teniendo la cantidad de días de atraso en estas pruebas oficiales, y eso es lo que nos está generando en el Valle de Sula todos esos indicadores que hoy tenemos. La preocupación es que esta situación, señor alcalde, se pueda presentar también en otras ciudades del país.
Sí, claro. Pues el mensaje final a la población es el mismo que dice el doctor. Claro. Respetemos lo que se ha establecido, quedémonos en la casa. Y el llamado con todo el respeto a las autoridades centrales, a los miembros del SINAGER, al señor presidente, estas próximas 2 semanas yo creo que tenemos que tomar más cautela. Creo que tenemos que volver a tener el toque de queda absoluto, por lo menos en el Valle de Sula o en el departamento de Cortés, para evitar un rebrote de todo lo que ha venido ocurriendo y que no estemos después lamentando no haber tomado esas decisiones y tener un montón de personas fallecidas, que es lo que no queremos. Yo creo que ya nos hemos sacrificado bastante y sí, respetando lo que nos recomiendan los doctores, respetemos estas 2 semanas que vienen. Es una sensación de impotencia, de ansiedad, de angustia, de zozobra, de qué es lo que va a pasar, de temor, de lo que se nos puede venir. Bueno, nosotros vivimos permanentemente al frente del Comité de Emergencia, miramos todo lo que está pasando y sabemos de que a pesar que hemos hecho enormes esfuerzos y que no tenemos tantos positivos en base al nivel poblacional que tenemos, en base a que el puerto sigue su actividad operativa, recuérdese que somos un puerto internacional y que desde el primer momento que se tomaron las decisiones, siempre la cadena logística siguió funcionando. Puerto Cortés tiene un promedio de 500 a 600 contenedores diarios, o sea, esto sigue también dentro de la ciudad, pero sí miramos cómo estos indicadores del Valle de Sula cada vez se disparan más. Claro. Entonces necesitamos tomar algunas acciones inmediatas y yo creo que un toque de queda absoluto sería una recomendación muy prudente que le hacemos al gobierno de la República y pedirles también a los empresarios ese apoyo. Ya nos sacrificamos bastante, sacrifiquémonos en lo que nos falta. Doctor Pérez, al señor alcalde, pero es que no termino de entender cómo es posible que alguien de la Secretaría de Salud le haya dicho, mire, no mande gente al Catarino ni a Leonardo porque ahí ya no pueden hacer nada. Y no le sugiere, y no le dice, bueno, mire, aquí está la salida. Bueno, hasta esa es la recomendación. Nosotros hemos visto en las diferentes, a través de su medio y otros aportes periodísticos que se están haciendo, algunos hospitales de emergencia que se iban a instalar en diferentes zonas donde se iban a poder atender los pacientes ya en este estado 4, en este estado ya crítico, para tener esos ventiladores que los pudieran favorecer, pero hasta hoy no los tenemos funcionando. Hasta hoy la realidad del Valle de Sula es el Catarino y es el Leonardo y el Seguro Social para los que tenemos Seguro Social. Pero cuando estos hospitales ya dicen no tenemos ventiladores disponibles, prácticamente están diciendo de que ya pacientes en ese estado grave ya no los trasladen, no los manden, porque los van a mandar a esperar que no pueden ser atendidos. Entonces, eso es la preocupación que tenemos y por eso hacemos este llamado, pues, porque sabemos que todos estamos haciendo grandes esfuerzos. Sabemos que el gobierno central hace sus esfuerzos, pero en este momento el Valle de Sula necesita acciones rápidas, concretas, que esos ventiladores que vinieron, bueno, que aparezcan y que empiecen a utilizarse en el Valle de Sula para dar respuesta a la población. Doctor, de nuevo, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Es el doctor Alan y alcalde de Puerto Cortés, Alan Ramos.